salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Nos encontramos en el Instituto Enjoy con Ani, quien nos va a dar las recomendaciones de caracterización para este Día de Muertos. Hola, claro que sí. Ahorita en estas fechas que son de catrinas tradicionales, catrinas de fantasía y aparte caracterización, todo eso lo vamos a estar manejando. Por ejemplo, lo que me hiciste a mí en esta ocasión, ¿puedes decirle a la gente qué proceso seguiste? Ok, con ella y le hicimos lo que fue una catrina tradicional, por eso es que lleva mucho colorido, porque México es eso, mucho color. Bueno, ¿puedes decirnos qué fue lo que hiciste con nuestra compañera Lauri? Ok, con ella le realizamos igual una catrina tradicional, pero un poco más a su edad, lo que es un poco más juvenil, más cool. Uh-huh. Y con, bueno, nuestra compañera Rosy también, que la maquillaste. Ella es una catrina de fantasía. ¿Por qué? Porque las catrinas mexicanas son más de rostro blanco con más colorido y la de ella es más fantasioso. Aunque tiene un rostro pálido, también lleva lo que son flores y y diseños, líneas. Bueno, Ani, danos tu dirección, tu número, para que pues las chicas o chicos que nos están viendo hagan su cita y se preparen para esta calenda que va a haber el 28 de octubre a las 6 de la tarde en el Zócalo de Tecamachalco. Claro que sí, mi número es el 2291-063502 y estamos ubicados en el barrio de San Nicolás, Tecamachalco, en la 4 Sur, número 1109A. Bueno, ahí están los datos, por favor vengan porque de verdad... ella es muy detallista, muy dedicada a su trabajo y pues sí nos dejó así muy bien a todas. Bueno, mi nombre es Alejandra Sosa para Radioteca y esto es Interacción. Interacción.